Hi, good teacher. That's right. How you doing? Hi. Good evening. How are you, James, Anthony, Nestor, Mario Mary. Juarez, Alejandra? Hi, good evening. Hello, Daniela. Hello, Cecilia de Mendez. How are Hi, you? Hi, teacher. How hello, are you? Teacher. Hello, hello. How are you today? Very good. Very good. I like to hear that. Back in action, like Jesse Jackson. Ready for action. Okay, let's get started, ladies and gentlemen. Who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? What information do you remember? What time is it? That's right. What time is it was one of the main topics. What else do you remember about yesterday's class? We did a review, remember? We were reviewing exercise one, exercise two, section three, section four, section five, section six. So let's look at this one right here. Number two, what time is it? What time is it? It's 6:50. It's 6. It's 10 to 7. Perfect. What time is it? It's 8:45. It's 8:45. Excellent. It's 8:45. It's a quarter to nine. Perfect. Next one, what time is it? It's 11. It's 5. It's 5 after 11. It's 11:05. It's 5 after 11. Perfect. Espérame. It's 11:05. Yeah. 5 after 11. Okay. Yes. Correct. Correct. That is correct. Number 5, what time is it? It's 3:15. It's a quarter after three. It's a quarter after three. Perfect. Perfect. Number 6, what time is it? It's half past four. It's 4:30. Oh? It's 4:30. 4:30. It's 4:30. Repeat. 30. Okay, do you have any questions about this activity? No. Now, no, teacher. For the next one, we're going to be looking at 5.5. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la entonación reciente y decreciente en las preguntas con respuestas corta, sí, no, y preguntas interrogativas. So, we're going to look at the video and then we will do some practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well.
Intonation is used to convey meaning. For example. Okay, so right here, this is closed questions. Is she getting up? Are they sleeping? For example, are you a student? Is your mother cooking? Are you learning English, right? So todas estas que empiezan con el verbo to be van con el intonation para arriba, right? Repeat, is she getting up? Is she getting up? Right. Are you a student? Is your mother cooking? Is your mother cooking? Are you learning English? Are you learning English? Okay, so todas estas se van a responder de la siguiente manera. Is she getting up? ¿Cómo voy a responder? Yes, she is. Yes, she is. ¿O? Oh? No, I don't. No. Yes. No, she's not. Correct. She's not. Yes, she is. Oh, no, she's not. Okay, so esa es la respuesta. Simple y sencillo. No lleva más información. Solamente yes, she is, no, she isn't. La otra. Are they sleeping? ¿Cómo voy a responder? No, they're not. Simplemente, así sería la respuesta. No, they're not. Okay, nada más ni nada menos. La próxima, are you a student? ¿Cómo vas a responder? Yes, I am. Oh? Yes. Oh? No, I'm not. Okay, así. Ahora la otra. Is your mother cooking? ¿Cómo vas a responder? Yes, she is. Igualito que acá. Yes, she is o no, she's not. Lo mismo. Aquí, are you learning English? ¿Cómo vas a responder? Yes, I am. No, I'm not. Okay, so estas son preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque la respuesta es básicamente yes, I am, o no, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Yes, they are. No, they're not. O sea, sí y no, básicamente. So, teacher. Mande, ¿quién dijo teacher? Yo, Marco. Hola Marco, dígame joven. Una consulta. En el inglés no se ve mal solo responder sí o no. O sea, sí, como dice, son preguntas cerradas, son respuestas cerradas. Uh-huh. Nosotros como en El Salvador tenemos la costumbre de decir sí, pero mire y empezar a explicar. Uh-huh. Pero en el inglés cuando contestamos, así, y no se ve mal esto. Teóricamente... Si quieres agregarle más, por ejemplo, digamos, vos querés decir, por ejemplo, decís, is your mother uh-huh. cooking? ¿Está cocinando tu mamá? Uh-huh. Y vos querés decir no porque está enferma, o no porque trabajó todo el día, o no porque está cansada, o no porque va a ir a la iglesia, o whatever. Tú puedes decir,
No, she's not. Y de allí, en vez del punto, le puedes agregar because. You have it. Ya. El conector, ¿ve? Allí le puedes agregar no, she's not. Y allí le puedes poner because. Porque. Right? Because es porque está cansada, por ejemplo. Because she is tired. O digamos que vos querés decir, está cocinando tu mamá, is your mother cooking? Y vos decís, no, porque pidió una pizza. No, she's not. She's not. Because she ordered a pizza, por ejemplo, no porque pidió una pizza, right? So, okay. Sí. O puedes decir, está cocinando tu mamá, no, pero mi hermana sí, por ejemplo. No. But, ahí se ocuparía el but. No. She's not. But my sister is. ¿Va? Ahí está diciendo okay. No, pero sí mi hermana. So, ahorita como estamos empezando a aprender el inglés, básicamente les estamos dando lo que es el esencial. Sí, obviamente ya en el cuando ya estemos más avanzaditos vamos a estar viendo los que conectan las frases. But, because. So, poquito a poquito. Pero sí se puede. Gracias, Marco, por su pregunta. Teacher. Hi. Y si vemos en el lado contrario, que digamos, cuando your mother is cooking, le ponemos yes, yes, she cook really good. Really good. No, porque la pregunta no es si ella cocina rico. La pregunta es si ella está cocinando. So. Pero si le decimos yes, sí, ella cocina rico. No es congruente, no. Pues para lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ya como que estamos cambiando, ya le estamos agregando algo más. Ahora, sí se puede. Tú puedes decir, por ejemplo... Tú puedes decir, está cocinando tu mamá. Y vos decís, sí, está sí y cocina bien rico. Ok, la pregunta es, is your mother cooking? Tú vas a responder, yes, she is. Ahora le vamos a agregar otro conector. Ya vimos el conector because y ya vimos el conector but. Right, aquí ya estamos dando una clase avanzada. Ahora le voy a agregar el y cocina rico. And she cooks very delicious. All right? Claro que sí. Okay. Pero le repito, aquí ya estamos viendo el conector and, el conector because, y el conector but, ¿verdad? Estas ya las vamos a ver en el futuro, en los avanzados, pero sí se puede. Claro que sí. Okay, thanks. Okay. Let's continue. The same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and okay, so básicamente la entonación de este tipo de pregunta cerrada, la entonación sube al final de la pregunta. Sin embargo,
la pregunta abierta, que es con what. What. Todas las que empiezan con WH. Por ejemplo, where. Where es a dónde. Who. Quién. How. Cómo. Why. Por qué. Por ejemplo, yo te digo, where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? La entonación es para abajo al final. Y la fuerza está al principio. Where do you live? Y si yo te pregunto, ¿quién es tu maestro favorito? Who is your favorite teacher? Obvio, Rubén Santos. La entonación va para abajo al final. Who es la entonación fuerte. How es la entonación fuerte. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo se deletrea Marco? Por ejemplo, how do you spell Marco? Right? So, la entonación fuerte sería en how, al principio, y la entonación baja al final. Si yo te pregunto, ¿por qué estudias inglés? Why do you study English? La entonación fuerte es al principio y la entonación baja al final. ¿Entendemos esta parte? Sure. A mí me queda una duda siempre el uso de la entonación, porque de hecho para mí eso sí es totalmente nuevo, pero el uso de la entonación, ya al momento de hablar, digamos, o al momento de escuchar a alguien ya hablando el inglés, o sea, ¿qué tan trascendental es? Vaya, yo lo digo porque, por ejemplo, la entonación entiendo que es como ponerle la tilde a la palabra. Uh-huh. Lo que hablábamos la vez pasada, entiendo que es como ponerle una tilde. Por ejemplo, decimos corazón, o sea, es como ponerle una tilde, digamos. Corazón, este caso, corazón, ajá, de mi corazón. Pero en ese caso, ya al momento del uso, digamos, porque ahorita estamos viendo como la teoría, pero de igual manera es como parte del uso, pues ya en la práctica, el preguntarle a alguien específicamente. Entonces, la entonación, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tan relevante es para el idioma? Oh, para el inglés. Muy relevante. Acuérdate, uh-huh, que el 90% se entiende con el tono de voz y con la manera que lo decís. Hasta, uh-huh, la expresión de tus ojos. Hasta, uh-huh, la expresión de tu cara. Si tú me preguntas a mí ahorita, por ejemplo, teacher, how are you? Pregúntame, teacher, how are you? Teacher, how are you? Fine. I'm so happy. I'm so happy. ¿Qué te dice? La palabra que te dice, que estoy contento. Mm-hmm. Pero la entonación, la expresión, ¿qué te dice? Que no estoy contento. Que no está, ajá, ajá. Okay. Ahora pregúntame otra vez. Teacher, how are you? I'm great. I'm very good. I feel good. Corrí 7 kilómetros, 7 millas en una hora. So, me siento, mm-hmm, powerful. Oh. Yeah, Jaime. Okay, so, básicamente, ¿qué relevancia tiene la entonación? Mucha. Bastante. Mm-hmm. Okay. Correcto. Uno no habla así. Hello, how are you? What are, mm-hmm, you doing? Where are you? What's your name? I'm so happy. Right, no hablamos así. Somos seres. You're robotic. Yeah. Somos seres de emoción. So, tú tienes, mm-hmm, que reflejar, mm-hmm, eso en tu entonación. Y es una de las partes, les voy a decir algo, yo durante el día cuando no estoy dando clases, trabajo en bienes y raíces, compro, uh-huh, casas en los Estados Unidos, ese es mi trabajo. Ahora, nosotros no nos inventamos lo que le vamos a decir al cliente, nosotros tenemos escrito palabra por palabra todo lo que le vamos a decir al cliente. Hi, my, uh-huh, name is Michael King.
I'm sorry to call you unannounced, but I'm calling about a house I believe you own at 9707 Stellaling Drive. And we're just calling to see if you were thinking about selling or would consider an offer. So, yo, ¿cómo le estoy hablando al cliente? Aunque tengo todo ya de memoria, hay veces que hasta el cliente me dice, ¿eres una grabación? ¿Eres un ser humano? Yo tengo que cambiar, ¿verdad? Y decirle al cliente, yes, of course, this is me, Michael King. Yo no le digo que me llamo Rubén Santos, yo le digo que me llamo Michael King. Porque como que me reciben más cuando les digo que mi nombre es Michael King. ¿Verdad? No sé por un qué. Un nombre en inglés. Un nombre en inglés, le gusta y me prende en la casa. Sin embargo, cuando eso pasa, no me deja saber a mí que no estoy usando entonación. Eso me deja saber a mí que me tengo que reenfocar. ¿Por qué? Porque solo estoy diciendo las palabras. Hi, this is Michael King calling on behalf of a group of local investors. I'm sorry to call you unannounced, but I'm calling to... ¿Entendés? Y el cliente me dice, ¿eres una grabación? Se escucha como una grabación, como es algo como que lo hago todo el día, todos los días. Ya el cliente ya no siente que está hablando con un ser humano. Sí, la entonación es muy importante. Right? Yo le tengo que decir, hi, Marco. Ya tú me dices, hi. Yes, this is Michael King. Me llamo Miguel King. And I'm calling on behalf of a group of local investors. Y te estoy llamando de un grupo de inversionistas locales. Right? Mm-hmm. Y yo ya estoy hablando como un ser humano. So, sí, la entonación es... muy importante en el idioma. Teacher. Hi. Okay, teacher, okay, o sea que según como sea la entonación que nosotros le pongamos, así va a ser la entonación de respuesta que nos den. ¿Perdón? Le decía, preguntaba, así es, así como le ponemos nosotros la entonación a la pregunta, así le van a poner entonación ellos a la respuesta. Sí, no son unas cosas. Ah, correcto, correcto. Yes, she is. ¿Cuál es la entonación? Yes, she is. ¿Dónde va la entonación? Yes, sí. Ajá. No, she isn't. ¿A dónde va la entonación? ¿Y she? Isn't. Siempre al final. Siempre al final. No, she isn't. So, correcto. Para responder la pregunta, sí lleva entonación. Bueno, todo lo que es lingüístico, todo lo que es hablado, lleva entonación, guys. ¿Ok? Porque no somos robots. ¿Ok? Nosotros básicamente expresamos nuestras emociones. Imagínate, yo empiezo la clase así. Hi, guys. Welcome. Are you ready for your English class? Okay. Thank you. ¿Qué van a decir ustedes? Que ya se está durmiendo. That's right. ¿Qué le pasa al teacher? Está triste, le pasó algo, se siente mal, está enfermo, no durmió bien, ¿qué le pasa? Lo dejó la novia, whatever. Algo le pasa. Pero si el teacher empieza la clase, hey, how are you guys? Hey, what's up, Jaime? Hello, Tatiana. Hello, Erika. How are you? ¿Qué van a decir? Uy, very fine. El teacher acaba de correr 7 millas, ¿verdad? Anda con energía. So, sí, la entonación, guys, especial. Y les voy a decir algo. En call center, los que planean trabajar en call center en inglés, les voy a compartir una experiencia que me pasó a mí el mes pasado. Me contrataron en la cuenta número 1 de Teleperformance, que básicamente lo que es, lo que hacemos, que iba a hacer, no acepté el trabajo porque no me estaban pagando lo que yo quería. Pero, ¿por qué me contrataron? Porque mi entonación congeniaba con lo que ellos estaban buscando. Simplemente por la manera que yo pronunciaba las palabras. ¿Por qué? Porque una máquina estaba escuchando lo que yo decía y lo que yo decía tenía que ser, no voy a decir grabado, pero han visto Facebook en el chat, tiene una aplicación que es como un micrófono, que tú le presionas el micrófono y decís, hello, how are you?
y de allí te lo textea. Hello, how yes. are you? Te manda el texto de lo que tú deciste. Mm-hmm. Así es. Bueno, algo así era el trabajo. Y a la gente que no podía escuchar, que es sorda, llamaba a este servicio. Digamos que la persona quería llamar a Claro. Obviamente no va a escuchar la máquina. Gracias por llamar a Claro. Para cobros, uh-huh. presione 1. Si no tiene nada que hacer y quiere estar en línea, presione 2. Si quiere saber el costo, si quiere agotar su saldo, presione 3. ¿Verdad? Lo que yo tenía que hacer era básicamente escuchar al cliente, ¿verdad? El cliente llamaba y cuando la máquina empezaba a decir, gracias por llamar a Sony, para cobros, presiona 1. So yo decía, thank you for calling Sony. O sea, yo tenía que pronunciarlo como la maquinita. Thank you for calling Sony. For customer service, press 1. For billing, press 2. For service, press 3. O sea, yo tenía que pronunciarlo como la maquinita. ¿Por qué? Porque la maquinita estaba escuchando mi entonación y tenía que ir escribiendo lo que yo iba diciendo. Solo por eso me contrataron, me estaban ofreciendo mil y ficha. Right? Pero no llegaba a mis expectativas. So, sorry. You know? So, ¿a qué estoy llegando? ¿A qué estoy llegando? A que la entonación hace la diferencia entre un hablado professional y un hablado unprofessional. Y es que eso es lo que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo el inglés. O sea, cuando nosotros nos enseñan, hello, my name is Planetal. O sea, no hay como una, o sea, no hay como ese sentido, pues, de darle, como yo decirlo, ok, pues mire, usted después de esta clase va a ir y va a hablar con alguien. Para ver si le entiende lo que le dice. O sea, como que las clases en el pasado se nos han enseñado como muy robot. Sí, correcto. O sea, solo qué significa una palabra. Correcto. Le voy a explicar por qué. Yo he observado que la mayoría de maestros de inglés en El Salvador han aprendido el inglés en El Salvador, de maestros que han aprendido el inglés en El Salvador. So, básicamente te están enseñando un inglés salvadoreño. A los salvadoreños, right? How are you? Hello. Excuse me. I'm sorry. Right? So, ¿qué pasa? El cliente, el alumno, después se va al mundo real hablando así. Oiga, Tatiana. Ajá, y no sabe por qué no lo agarran. No saben por qué no lo agarran en Teleperformance. No sabe por qué no lo agarran en Skype. Él dice, pues yo he estudiado inglés toda mi vida. No sé por qué no me agarran. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque has estado escuchando una entonación errónea. Mm-hmm. ¿Entendés? Por ejemplo, tú decís la palabra algo simple y sencillo como hello, how are you? What's your name? Bueno, yo lo pronuncio con acento de Texas. ¿Por qué? Porque yo estudié en Texas, toda mi vida me crié en Texas. So, por eso tengo esa ventaja. Sin embargo, si viene otro maestro que ha estudiado el español en El Salvador, nunca ha viajado, no sabe lo que es la cultura americana, nunca ha vivido allá, nunca se ha relacionado con americanos, esta persona básicamente está enseñando un inglés textual, no un inglés real. Ahí está, que el alumno va a los Estados Unidos y no entiende nada. Sí. Y el alumno dice, ¿y por qué no les entiendo a esta gente? Si yo puro 10 me sacaba. ¿Por qué? Porque aprendieron un inglés textual, un inglés de libro, no un inglés realista. You know? Es allí la diferencia. Por eso es importante desde la ya que ustedes me vayan escuchando a mí y vayan pronunciándolo como yo lo pronuncio. Créanme que yo no les estoy dando un inglés pajarito. Les estoy dando un inglés original. 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 Okay. Teacher. Okay. ¿Quién dijo teacher? Yo. Okay, Mario Juarez. What's up? Vaya, para nosotros que estamos empezando ahorita, ¿cómo podemos identificar
¿En dónde está la mayor entonación? Al principio no lo vas a identificar. ¿Por qué? Porque tu oído todavía no está, como dicen cuando estás buscando la radio, que eres una emisora y estás dándole para acá, para la derecha, le das para la izquierda y estás buscando aquella frecuencia. Ya. Yeah. Sintonizando. That's right. Estás sintonizando. That's right. Thank you, Nestor. Estás sintonizando tu oído. So, ¿cómo vas a desarrollar eso? A través de la práctica. ¿Cómo lo puedes hacer? Escuchando los audios, música, hay tantas series ahora en día. Mira cómo estás del ojo, ¿ves? Todos se zampa la boca y se mete los dedos ahí, después se toca la cara. Alejandra, ¿puede poner su micrófono en silencio, por favor, que todo mundo está escuchando su conversación? Gracias. So, básicamente, esto es algo que tú lo vas a desarrollar. Algo que me pasó a mí cuando yo recién llegué a El Salvador fue que yo no les entendía a la gente. Ok, mi familia son ingenieros civil y arquitectos. Gente que habla con un español muy técnico, un español muy académico, un español muy, digamos, sofisticado. Yo creo que lo hacían adrede para que no les entendiera. So, ¿qué pasa? Yo no les entendía. Yo solo escuchaba que mi primo le decía a mi tío, y mi primo le respondía a él, y yo, ¿qué están diciendo? What are they saying? O yo miraba las noticias, por ejemplo. Yo escuchaba, Soyapango, Los Mareros, Univisión. O sea, de todo lo que dijo, solo entendía como 3-4 palabras. ¿Por qué? Porque mi oído no estaba en sintonía con el español. Mi oído estaba en sintonía con el inglés. Yo escuchaba 50 Cent, o sea, cosa que ni los americanos le entienden a 50 Cent. Porque él habla así con la boca cerrada, porque tiene toda la quijada reconstruida. Right? So él cantaba así, I don't know what you heard about me, but you can't get a dollar out of me. O sea, con los dientes pegados. Pero yo le entendía. ¿Por qué? Porque mi oído estaba en esa sintonía. Igualmente con ustedes. Usted tiene que agarrar esa sintonía. ¿Cómo lo va a hacer? Practice. Practice, practice, practice. Ponga los subtítulos de la canción, ponga los subtítulos de la movie, ponga el subtítulo de la serie, etc. Ya, cuando usted menos acuerde, ¡pum!, ya entiende todo. Así como yo ahora usted me habla en español y me puede hablar español rápido. Y yo le entiendo. Y antes no. Dígame, dígame, Jaime. Una pregunta, tengo rato de conocerlo, mister, pero ahora con su conversación tengo una duda. Uh-huh. ¿Usted es nato Spanish o es nato inglés? Yo diría que soy nato Spanish porque yo me crié en un hogar salvadoreño. A mí me crió mi abuela y mi abuelo del campo. Okay, so yo escuchaba palabras como te voy a chancletear. Yo escuchaba expresiones como bendito tía, bendito tío. O sea, yo me crié en dentro del hogar. Esa era mi vida. Era como que si yo vivía en el campo. ¿Por qué? Porque mis abuelos me criaron. ¿Y qué conocen mis abuelos? El campo. Right? So yo aprendí un español del campo. A la gente por en veces hasta se ríe de mí porque yo digo cosas en español con acento del campo. ¿Ok? Sin embargo, a los 4 años yo empecé a estudiar pre-kinder en Arlington, Texas. De allí estudié kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en Houston. De allí sexto, séptimo, octavo, noveno, octavo en Houston. De allí fui a bachiller, noveno, 10th grade, 11th grade, 12th grade, hasta que me gradué del bachiller en Houston. De allí empecé la universidad. Estudié en San Antonio, Texas.
So, para mí, el inglés no fue un reto. Yo entendía las caricaturas cuando estaba chiquito. Yo no me acuerdo que alguien que me dijo, esto se dice water bottle, esto se dice mouse, esto se dice notebook. Yo no aprendí el inglés así. Yo aprendí el inglés jugando con morenos, gringos, en la escuela, con los teachers. O sea, ya desde que llegas a la clase, hi kids, how are you? My best practice. This is the best practice. Ok, guys, vamos a empezar ya a continuar porque ya se nos está corriendo el tiempo. Vamos, esto lo hicimos ayer. Quiero que continuemos con la próxima actividad. Los voy a poner en silencio porque se escucha mucha interferencia. Vamos a hacer este knowledge check. Ok, escuche y practique, observe la entonación. Esto es lo más importante. Les voy a poner en parejas, van a tener 5 minutos y después lo vamos a trabajar juntos. Ojo y oído con la entonación, ¿ok? Aquí vamos a practicar cómo identificar la entonación, ¿ok? Vámonos en parejas, 5 minutos, let's go. Pero igual, cabal, cuando aquí, uno está aquí, escuchando, ajá, se escucha esa entonación alta o baja. Si gusta, entonces, si quieren, vamos viéndolo. O vamos leyéndolo así, mejor de una sola vez. Como gusten. Así como la uno. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? A coat. Ahí tendría que ser la entonación al final. Are you wearing a coat? A coat. A coat. Ajá. Así se dice, ¿verdad? A coat. A coat. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Are you wearing a coat? A coat sería. Creo que es coat. Así es el teacher, pero no lo escucho. Sí. Teacher. Si no, usa pongamos el audio entonces. Es cut, así cortado. Cut. Ajá, cut. No es, okay. no lleva la A, sino que es un solo es cut. Are you wearing a cut? Ajá, así. Are you wearing a cut? Freezing.
Reason. William, ¿está contestando? Sí, sí, correcto. Ok. Vale, lea hasta la segunda, Mario. Yo solo quizás, bueno, según lo que entendía el profesor, era que cuando digamos las oraciones van con, por ejemplo, what, who, son, o sea, cuando van como en descenso, y que las uh-huh. otras cuando no están, cuando van solo el verbo to be, van en ascenso. Eso lo comprendí. Sí, sí. Sí, así. Es que prácticamente para identificarlo, esa es la, como la forma más, más práctica al verlo, ¿no? Uh-huh. Ajá, sí. Cuando una oración la va a iniciar con el verbo to be, va a ir ascendiendo, ¿verdad? O sea, va uh-huh. a elevar la entonación, o sea, la mayor fuerza la va a llevar al final, en el complemento de la pregunta. Correcto. Uh-huh, que eso sería lo reasoning. Uh-huh. Uh-huh. Ahora en la siguiente, que es siempre en oraciones con el WH, sería uh-huh. como bajando la entonación. O sea, prácticamente la entonación alta estaría en donde está la el ¿qué? Con la palabra que comenzamos a preguntar que lleva la W y la H, que sería what are you doing now? Entonces ahí va bajando la entonación. Uh-huh. Va como a acabar, va a terminar el now, allá al final. What are you doing now? Uh-huh. It's falling, it's, va para abajo. Falling, exacto. Ahora sí, si sale a la tercera usted, William. Yeah. What time is it? Sería... igual, ¿verdad? Que el ejercicio anterior sería descendiendo. Exacto. Uh-huh. What time is it? Uh-huh. What time is it? Uh-huh. Is it midnight? Is it midnight? Ajá, sí. Is it midnight? Uh-huh. Ajá. Sería es que como que es como de admiración, ajá, como la admiración, va. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Okay, la otra sería what color is his t-shirt? His t-shirt? Mm-hmm. It's falling. Y en el otro sería, ese sería de descenso, ¿verdad? Sí, sí. Falling. Falling. Y la sexta es, are you from Thailand? Es rising. Sí, sí, ajá. Por el verbo to be y por la palabra, are you from Thailand? Sí. Ajá, es que se oye así como más fuerte. Sí, correcto. Uh-huh. It's rising. Ok. Ok, ahí estamos. Ok, gracias. Vamos a next. WH question. All right, are you finished? Yes, yes, sir, yes. Yes. Finished. All right, number one. Are you wearing a coat? Falling or rising? Rising. 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 What? Rising. What
are you doing now? Calling. Calling. What time is it? What time is it? Calling. Calling. Is it midnight? Rising. Rising. What color? Rising. Rising. What color is his shirt? Falling. Falling, correct. Are you from Thailand? Rising. 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 Right. Rising. All right, there it is, guys. Any questions? No. All right. Teacher, falling se pronuncia. Falling, rising. Thank you. Teacher, el uso de la A, por ejemplo, en la número uno, que dice, el número uno, donde dice a cut, la A, ¿cómo suena? Porque no es A. Ah, la A. Ajá. Lo puedes pronunciar, lo puedes pronunciar A. O lo pronunciar A. O sea, hay una regla fonética que nadie le hace caso, ni los americanos. Así que el criterio del profesor, mi persona, Mr. Santos, te está diciendo que puedes decir A o an. A o A. Por ejemplo, puedes decir A boy, a boy. Yo te recomiendo que digas a boy. Acostúmbrate ya a decir a boy. A dog, a teacher, a person. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia en eso, teacher? La diferencia es que hay gente que en la fonética, lo que dice el libro textual, que si la siguiente palabra empieza con un sonido consonante, se pronuncia. Ah, no, ese es con el di y con el da. Si la palabra empieza con una vocal, lo vas a pronunciar da. Si es con una consonante, lo vas a pronunciar di. Pero en la vida real, nadie hace eso. La gente lo pronuncia di o da, sea consonante o sea vocal. Ok. Y lo mismo con entonces ahí diría, are you, teacher, entonces en ese dice, are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yo les recomiendo que lo digan a, porque es la, no, a coat. Porque la, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de tecnología, so la tecnología reconoce más a que a. Do you understand? Sí, porque A pareciera como un gesto, así como A. No, o sea, no como una palabra, sino como un ajá, como una letra un gesto, A. Nada más. Ajá, Ok. Questions. Preguntas. Una pregunta, pero no es de lo que acabamos de ver. Okay. El jueves terminamos el módulo, el lunes comenzamos el otro. Fíjese que ese detalle no me lo han compartido. El departamento administrativo les va a estar informando de ese detalle. Ah, ok. Sí, porque, y usted mismo va a dar el otro módulo. Fíjese que no dejan tener el mismo maestro consecutivamente. Así que el 90 puede ser, ¿verdad? No les estoy diciendo que no puede pasar. Pero el 90% no seré yo su teacher. Pero todos tienen mi WhatsApp, así que solo porque yo no soy su teacher, no quiere decir que yo le voy a decir, no le voy a ayudar porque no soy su teacher. No, yo no soy así. Obviamente, si usted se acerca a mí y me dice, mire, teacher, fíjese que le pedí ayuda a aquel teacher, el teacher no me ayudó. Ya le pedí ayuda a esta persona, tampoco me han ayudado, porque no todos los maestros tienen la misma modalidad que tengo yo. Yo, porque soy entregado a mis alumnos,
les ayudo así como lo hago, pero no todos los teachers tienen esa paciencia, esa modalidad, disposición, ajá, yo porque como yo no tengo ni hijos ni mujer para que me estén diciendo hacia aquí, hacia allá, así que mi vida son mis alumnos básicamente, right? Jaime te lo puede decir, él me conoce mejor que nadie acá, porque ha sido mi alumno anteriormente, así que si ustedes se acercan a mí después que yo ya no sea su maestro y me dice, teacher, fíjese que me estoy trabado acá, no puedo, ya le pedí ayuda a mi teacher, pero no me han ni respondido, no han ni visto el ejemplo y me siento un poco frustrado. Y obviamente si usted se acerca a mí y me pide ayuda, pues yo con mucho gusto le voy a ayudar. Okay, thank you. Teacher, adicional a esa pregunta, estaba viendo que mandaron a decir que hasta el viernes teníamos para terminar la plataforma. Correcto. No hay esa es opción. Señal, esa es señal que el lunes empezamos el otro módulo. Sí, no hay opción, ¿verdad? En esos casos, porque como prácticamente trabajo no consume mucho tiempo, hay que terminarlo el viernes. La opción sería que me escriba lo más pronto posible y me diga, mire teacher, el tiempo ya está encima, yo voy bien atrasado y de ahí yo le puedo echar la mano. Eso sería lo más... No, digamos yo voy cabal al tiempo en esta... Oh, usted dice si hay una prórroga. Para porque hace falta el examen final, ¿no? O sea, y hace falta terminar esta sección y terminamos qué mañana, ¿no? Mañana, no, el módulo termina el viernes, o sea, quiere decir que van a tener acceso a la plataforma hasta el viernes. Sí, me refería a las clases con usted. Sí, las clases de la videoconferencia serían hasta mañana. Mañana jueves. O sea, teacher, uno pregunta, o sea que el viernes hasta la tarde o medianoche se cierra la plataforma y ya no vamos a poder entrar. Bueno, ni finalizar alguna lección que es que tengamos pendiente. Correcto, no. Estuvo. Okay. Así que necesitamos que todos estén por lo menos al 80% en todas sus actividades. Por favor, okay. No tenga pena, aunque sea un ejercicio en la 1, en la sección 1, y necesita ayuda, usted me puede decir, mire, teacher, fíjese que los primeros días de clase yo no los pude recibir por X razón, pero ya hice todo lo demás, solamente la sección 1, me faltan tales ejercicios, yo con mucho gusto le ayudo. Okay. Lo único que sí les voy a pedir, guys, es que no me manden una imagen del ejercicio y solo me diga, teacher, estoy en este ejercicio y no sé lo que, no me agarra la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo voy a estar en este estilo, miren. Si usted me manda solo la actividad, yo voy a estar aquí, ¿ve? Es esta. Adivinando, ¿verdad? Y esto me hace perder bastante tiempo. Y acuérdense que yo paso desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo paso back to back. Así que lo que yo le pido es que me diga, mire, teacher, estoy en la sección 5.10 en el knowledge check. ¿Ok? Esto es lo que yo necesito, ¿ve? Esto. ¿Ok? Yo ya teniendo estos números, yo ya me voy directamente a la actividad y ya le puedo apoyar. Pero si usted solo me manda, digamos que usted solo me manda esto. Digamos que usted solo me manda esto. What are you wearing? Sí. O sea, yo me voy a quedar like, híjole, ¿a dónde está eso? Okay. Ah, chica. Yeah, no, pasa. Tiene razón. Sí, pues sí, así que solamente eso, si realmente necesita el apoyo, yo con mucho gusto se lo brindo. Solamente le pido eso, que por favor me identifique en qué actividad está. Y en qué actividad está no quiere decir, estoy en esta actividad. No. En qué actividad está, qué quiere decir, en qué sección está, ¿verdad? La sección 5.1, 5.10,
3.2. Para ayudarme. No hay otro, no hay otro. Para ayudarme a mí, por favor, porque ya, ya he vivido eso yo. All right, let's look at the next activity. Nos quedan 5 minutos. Let's move on. Present continuous. Okay. WH questions with the present continuous. When the question. What's up? Okay. What's up? Como decíamos, hasta el viernes vamos a afinar lo que es la plataforma, pero eso no me queda claro si la plataforma la vamos a terminar hasta el viernes en clase con usted o solamente llegamos en clase con usted hasta el jueves y nosotros terminamos viernes la plataforma solo. That's right. Ustedes llegan a clase conmigo esta mañana y al lunes ustedes tienen que trabajarlo solo. Obviamente yo les voy a apoyar remotamente con el WhatsApp, ¿verdad? Pero ya no vamos a tener la videoconferencia en grupo así como ahorita. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay, listen please. Con examen incluido el día de viernes. Correct. Con examen incluido el día viernes, correcto. ¿Y es para eso hay una hora en específico o lo puede hacer a cualquier hora uno? Hasta las 12 de la noche normalmente está habilitada. De ahí automáticamente la plataforma ya está programada para bloquearse. Opsa. Mm-hmm. Okay. Okay. Thanks. Okay. That's... okay. Thank you, teacher. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? Repeat, she's please. Sleeping right now. She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. Mexico City. What's Marcos doing? What's it's Marcos 6 a.m. So he's getting it's up. 6 a.m. So he's getting up. New York City. Everybody 7 repeat. Everybody repeat. What are Sue and Tom doing? What are they're Sue having and breakfast. Tom doing? Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. She's going to work. London, 12 noon. London, 12 noon. What are James and Anne doing? What are James noon, and Anne so they're having lunch. It's noon, so they're having Moscow, lunch. 3 p.m. Moscow, 3 p.m. What's Andre working. Doing? He's working. Or Bangkok, 10 p.m. What's Samsung doing? PM. He's eating dinner. He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi Tokyo, doing? PM. He's watching television. What's Hiroshi? Your city,
What are you doing? It's the wine. The last thing. All right, guys, I got to let you go. Please continue working on the platform, and we will finish tomorrow. Good night. Okay, bye. Okay, bye. Bye.